Hey, mi gente, aquí Tiny y aquí estamos unidos por el ritmo. Mi proceso de producción es bien variado. Yo siento que al igual como llevo tanto tiempo haciendo música, a mí al principio era de una manera y después me di cuenta que estaba en otra zona y me pongo a tratar otras cosas. Yo siento que al principio me gustaba ir para el estudio. En este tiempo eran los estudios que hizo Luni nuevo. Y tenía mi cuartito donde yo trabajaba. A mí me gustaba trabajar, poner la luz bajita, como que tenga como que una vibra y poder saber que la música que yo esté haciendo esté como que en ese tipo de ambiente. Pero yo creo que después de ahí como que ya no me gustaba tanto eso. No me gustaba como que los lugares tan cerrados y oscuros. Siento que todos los estudios casi siempre eran así y con luces y cosas como que... Quería algo un poquito más abierto. So ahora tú vas a mi estudio y es como que más luz natural, siento más espacio, como que me gusta ir temprano, no me gusta ya trabajar tan tarde como trabajaba antes. Yo siento que siempre yo me pongo en el mood de guiando para el estudio también, como que depende del día, qué quiero escuchar, en qué vibra estoy. Ahí me siento en el carro y quiero escuchar a Bob Marley. Y voy por ahí para abajo escuchando eso y yo creo que eso me va guiando como que quiero tratar algo por aquí hoy. O me quiero, o sea, me levanto y lo que quiero escuchar es Los Matadores. Y empiezo a escuchar, ¿sabes? La música que me inspiró a mí cuando yo estaba empezando y eso me pone como que en esa mentalidad de allá, de estar activado, de querer hacer algo así similar y tener ese sonido. Y maybe por ahí entonces también voy en esa vibra hoy para el estudio. Y es bien, tú sabes, mi proceso es bien diferente también a otros productores con los que yo me he juntado y he podido colaborar también, que no necesariamente vienen del género del reggaetón, del pop, del rock, alternativo, balada. Yo personalmente, yo nunca estudié música, no es que yo me voy a sentar en el piano y todo a conseguir 20 acordes y oh, este es el que es y voy para allá. O tú sabes, no estudié ni tuve ese don así. Entonces, mi proceso es bien raro, es más de qué siento cuando me siento en esa silla y empiezo a explorar, a tratar cosas. Muchas de las cosas que yo consigo o me salen es porque es sin querer, pues no quería, es como que voy tocando cosas en la librería y de momento paso, ¿no? Algo, eso sonó cool, vamos a tirarlo ahí, que lo puedo acompañar. Y mientras voy consiguiendo esas cosas, ya entonces mi mente empieza a funcionar, el diablo, esto se escucharía bien con esto y ya entonces ahí tengo como que un plan. Pero al principio es en el piano empezar a buscar sonido por sonido, a ver, hasta que encuentre uno que me llama la atención y empezar a buscar una progresión. Que me va a tomar un rato porque no toco piano. Ahí, si yo me memorizo una melodía, puedo tocarla y grabarla. Pero no se me hace tan fácil como otros productores. Yo me he sentado y ellos se sientan en 5 minutos. Ellos tienen el intro, coro, el puente, el outro y ya, todos los cambios. Y se escucha increíble. Y yo les he dicho como que wow, es como que una envidia, pero sana, de que quisiera yo sentarme y conseguir toda esa estructura ya en 5 minutos. Y poder aprender, ya que lo que estoy haciendo es música, aprender lo que estoy haciendo. Pero mi proceso es el que me ha llevado a donde estoy aquí. Aunque tome más tiempo, aunque sea buscando cosas, tratando, y en el camino voy encontrando y combinando ideas por la experiencia que ya tengo, es lo que me funciona y lo que me da ese sonido que me hace a mí quien soy. So, como te digo, cada cual tiene su proceso diferente. La cuestión es que te sientas cómodo en tu espacio. Que no estés cohibido ni tratando de ser otra persona, porque el proceso que le funciona al otro no es el mismo que te va a funcionar a ti. Así que todo está en que tu mente y tú mismo estés en un espacio, ¿sabes?, tranquilo y libre para crear y explorar. Yo estuve todo el tiempo trabajando en una computadora en una esquinita en mi casa con los speakers que vienen de la computadora. So, yo no sé nada de consola, yo no sé nada de monitores grandes, de keyboard y cosas así. Como yo no entiendo nada de eso. Yo nada más lo había visto en YouTube cuando me ponía a buscar videos y cosas. Pero me acuerdo entrar con Josía, que un día me quedé en casa de él y me dejó ir. Y vinimos para el estudio viejo de Luni. Y es como que una sensación, bro, tú estás en el aire, estás flotando. Es como que
tratando de asimilar todo lo que está ocurriendo, qué es cada cosa. Yo estoy mirando nombres de marcas y cosas y qué funciona para qué y para qué Josía estará tocando este botón o lo que sea. Eso es como que un proceso de recaudar información terrible, pero a la misma vez como que disfrutándome ver a uno de mis ídolos poder, tú sabes, crear música. Para mí fue lo más increíble. Igual yo no sabía cómo funcionaba nada de eso. Yo sabía bregar con el mouse, el keyboard y a puntito, que hasta el sol de hoy yo tengo pianos con ganas, yo tengo todo el equipo del mundo. Y me da risa porque hay gente que va para el estudio, lo que sea, y me ven trabajar y yo estoy trabajando en las teclas de la computadora. Y me dice, ¿por qué tú bregas eso? Si tienes como que un profe, tienes un Juno, tienes tantas cosas. Y es que estoy acostumbrado, ya mi mentalidad, mi instinto es, yo me siento y yo busco las melodías ahí y brego con el mouse, pongo un par de puntitos, papá, y ya yo sé lo que estoy buscando. Después me doy cuenta y digo, diablo, yo tengo un piano ahí, me paro y empiezo a bregarlo o lo grabo bien hecho. Pero era como yo podía trabajar. So, como que de pasarle, tratar de usar lo que yo conocía, pero escuchándolo ahora con unas bocinas, yo me acuerdo de esas que hay el Key todo el tiempo, yo nada más me acuerdo de ver esa bocina amarilla y era para mí como que ver cómo se movía, no sé, era una experiencia bien exagerada, bro, poder escuchar las baterías y el bajo, el motif y yo tocar una tecla y sale el string ese que salía en bling bling y era como que, diablo, qué exagerado, bro, era como una experiencia bien loca y te cuento todo esto hasta como olía el estudio, yo me acuerdo, y era como que una experiencia bien exagerada que, ¿sabes? No se da así tan a menudo de nuevo, pero el poder tener esa experiencia para mí fue algo que me acuerdo todos los días y me ayuda, tú sabes, a seguir tratando de tener un tipo de sensación similar a la hora de hacer música, de que estoy haciendo algo que yo mismo como digo, wow, qué cool, mira, yo no he escuchado algo así o no he podido trabajar en algo así, y es lo que trato de buscar, ¿sabes? Todos los días cuando hago música. Yo me acuerdo, yo le hice un ritmo a Calor de esto y me acuerdo que le habían dado a Nesty, le habían dado a Nelly y ninguna había como que conectado. Fue antes de dejar de caer el torpe, si yo hago la de Héctor y le gusta, si estoy diciendo, diablo, yo voy a hacer Calor de esto, como que exagerado. Y ya lo trató José y no le salió, lo trató Nesty y no le salió. Eso para mí es un momento como que, diablo, hice como que todo el mundo le trató y yo fui el que le conseguí. Pasan dos horas y llega Víctor en el Mercedes, se bajó, se metió al estudio viejo ahí abajo y empezó el Father Funger. Me fui para mi casa y se acabó. Pero fue como que de frustración a que diablo casi la tenía, a como este tipo es tan increíble. Eso es como que tú no te puedes ni molestar, es como que. Pero con Night Break, vino el papá de todos nosotros a hacer esto. Lo que tienes que admirarlo y disfrutarlo. Te puedo decir que siempre he tenido esa mentalidad de dar mi 100% y no, o sea, no trabajar a la mitad, no trabajar solamente por cobrar un cheque. Yo siento que siempre he tenido una pasión bien grande por el arte, no solamente la música, sino por dar lo mejor que yo puedo dar. Mira, cuando yo entro al género, yo entro 14, 15 años. El que sigue después de mí me lleva ya como 5, 6, 8 años y la gran mayoría me llevan 10 años. Eso es como que es el nene con el chorro de hombre. Eso es como que yo estoy aprendiendo en el camino, no solamente de hacer música, pero de cómo interactuar con hombres, cómo, ¿sabes? Cómo entender el negocio de un hombre, como, tú sabes, dialogar y las cosas que ellos hacen. Yo no he ido a discotecas, yo no he hecho nada de esas cosas antes de yo entrar ahí. So, yo creo que también para mí es algo bien importante que los que estaban ahí, Nelly, Naldo, Luni, Coffee Light, todo esto, esta gente estaban ahí, pero no era como que trayéndome una mala influencia de que me, ¿sabes? Que la gente pensaría, no, van a corromper al niño y lo van a ponerse un montón de cosas. De un principio siempre fueron como mis hermanos mayores y es como que en vez de traerme a hacer cosas o lo que sea, es como que enseñarme qué es cada cosa. Y maybe yo estoy haciendo esto, bueno, no necesariamente lo tienes que hacer tú.
y poder tener esa confianza de que si yo veo algo o lo que sea, yo puedo hablarlo con ellos y preguntarle a ellos y, ¿sabes? Y encontrarme porque en verdad era el niño, era un nene ahí metido. Y pues pasaban cosas y yo me quedaba en el estudio. Yo me acordé de todos los otros días y no me acordaba que ahí me dejaron en el estudio encerrado, porque se fueron a janguear, no me acuerdo con quién andaba Josía. Y yo me quedé ahí hasta el otro día, ahí esperando hasta que llegaron del jangueo. Y esto, pues, es que yo no podía salir, no podía entrar a ningún lado. Eso es como que esas experiencias de, bueno, voy a tener que bregar, pero para mí era como si nada, yo estoy haciendo música y me pongo a hacer otro ritmo y ya, y se me va el tiempo, que es algo bien cool de la música, tú no tienes noción del tiempo cuando estás en la zona. Yo la primera vez que voy para la discoteca es con Héctor, eso es como que para mí es como que diablo, que exagerado, pero es también una experiencia como que shocking, pues nunca lo he hecho, pero estoy yendo con el hombre más prendido en la calle ahora mismo. Y tú sabes, como que esa anécdota cool, tú sabes, de chamaquito, poder tener esa experiencia con gente que hoy en día consideramos leyenda, grabar el video de Sangre Nueva, me buscan a la escuela, el día de mi cumpleaños, me acuerdo. Me buscan a la escuela y me llevan Pozo Blanco para allá, yo nunca he ido a una prisión, yo puedo decir una loquera. Nunca tuve un momento así tan drástico. Sí, yo me acuerdo estar en la escuela y estar haciendo música y hasta haber ya empezado y sacar música y nadie me creía, nada más que el que está por ahí andaba conmigo desde el principio. Pero el que no sabe, uno, saber qué es hacer música, qué es producir música, eso es algo que no usualmente la gente no entiende si no hace música. So, era como que sí, ajá, como tú trabajas con esto, el trabajas con Yankee, ok, sí, ahí. Sí, en el viaje hasta que empezaron un par de ellos a ir a recogerme a la escuela para irme para el estudio, ahí ya cambió la cosa. Pero yo creo que eso fue lo único, que la gente como que no entendía que era lo que, o sea, yo hacía eso, maestros, otros panas de la escuela, pensaba que yo estaba como con un viaje, imaginándome que podía estar en ese lado. Trabajar solo siempre es como que ese, ¿cómo explicarlo? Como ese santuario, ¿sabes? Donde uno está y es como que son tantas ideas y tantas cosas que van corriendo por tu mente que es bien difícil a veces compartirlo con otra mente que está pensando en otra cosa totalmente diferente y maybe está acostumbrado a un proceso de que yo tengo que hacer esto para poder llegar a hacer esto y si no hago esto no puedo llegar a hacer esto. Pero tal vez eso no es el proceso de la otra persona o su estilo. Y también, maybe lo que está haciendo no es lo que yo haría, pero tampoco le voy a decir que no quiero que lo haga porque estamos colaborando, no es mi espacio para ponerme a decirte qué tienes que hacer y qué no. So, siento que uno se encuentra también, yo he encontrado colaboraciones así de sentarme con productores y crear que funciona. Y no siento que es con todo el mundo, siento que es bien corta esa lista de yo sentarme y que tú empieces a hacer una melodía y que sea algo que me guste y que yo pueda aportarle a eso. Y a la misma vez cuando me traen canciones que ya empezaron, a veces es difícil, como no es algo que tú empezaste, como que entrar de la nada, como cuando la cuica ya está corriendo y tú tratar de meterte ahí es difícil, porque no fue una idea que te salió a ti, eso es como que estás entrando ya de la nada, pero hay ciertas canciones y ciertas cosas que funcionan. Traer una mente que no tiene nada que ver con esto, maybe va a traer la solución, maybe va a traer lo que le falta, lo que funciona. Y, ¿sabes? Que me ha pasado un montón de veces. Pero sé que si tuviese que escoger, yo creo que trabajar solo sería como que la número uno por eso, por lo que te digo, por el proceso de tomarme mi tiempo de conseguir las cosas hasta conectar con algo que me guste y saber hacia dónde quiero ir sin tener que, ¿sabes? Restringirme de lo que quiero hacer por, ¿sabes? No meterme en el medio del otro productor. El crear música es bien personal, eso es como que un proceso de uno tratar y buscar la vuelta y uno es bien celoso también con sus cosas. Yo estoy enamorado de esta melodía y si me dices que no te gusta, es como que ya no estamos funcionando ahí. Lo que tú hagas con pasión y que, ¿sabes? Que dentro de ti sientas algo diferente
y no solamente lo estás viendo por, ¿sabes?, lo monetario, que es importante al final del día. A veces uno pues debe sacrificarse de hacer esto aquí para poder hacer lo que sí quieres hacer más adelante. Pero el poder creer en ti y no tener miedo a que te digan que es una loquera o que, ¿sabes?, que disparate ritmo es ese, nadie va a rapear en eso, nadie está haciendo ese tipo de música ahora. Eso no importa. Si tú lo haces bien hecho, va a llegar el artista que le va a gustar y va a sacar esa canción y se va a pegar y todo el mundo va a querer hacer música como esa idea que tú tenías bien loca que nadie quería. Yo creo que el confiar en ti y no dudar, tú sabes, de lo que te gusta y lo que te apasiona, es lo más importante, pues sigue tratando de buscar cómo puedo mejorar, cómo puedo seguir creciendo, que yo puedo traer diferente, pues. Yo entiendo y a mí me pasó lo mismo, uno entrar del saque y querer hacer lo mismo que, ¿sabes?, que tus ídolos, que la gente que te inspiran. Yo quiero hacer los ritmos igual que Looney Tunes, igual que Nelly. Pero ya Looney Tunes y Nelly están, so es como que lo que estás haciendo es una versión menos de lo que ellos son. Trae un poquito más lo que tú eres. O el poder yo sentarme y decir, ok, ¿quién soy yo dentro de todo este grupo? Y como te dije, crecer escuchando merengue, bachata y baladas en casa, pero tener un gusto increíble por el rock en ese tiempo y gustarme los instrumentos en vivo y el rap y el hip hop y ¿sabes?, y la manera en que trabajaban sus baterías, pero las melodías y lo simple que eran y lo fácil de identificar que eran. ¿Cómo yo puedo traer eso a mi mundo? Donde un género donde al principio era un reguero de melodías y cosas que no eran ritmos demasiado, pero tal vez no eran tan fáciles de definir. Y poder incorporar eso yo, meterlo en una licuadora y poder sacar un cantito, lo que escuchaba en pop, lo que escuchaba en rock, lo que escuchaba en hip hop y lo que escuchaba del reggaetón cuando yo iba creciendo. Y ser yo, pues eso es lo que me hace a mí como persona, como ser humano, lo que he pasado durante mi vida, lo que me ha inspirado, lo que he escuchado. Y todo eso es lo que te va a ayudar a salir de ese paso de ahí en adelante. Confía en ti y dale tu 100%, no trabajes a mitad. Entonces uno debe dar lo mejor de uno, porque ahí es que uno, sabe, llega a esos niveles que no todo el mundo, ¿sabes?, puede llegar. Cuando me tocó viajar fuera de Puerto Rico, ya más adelante, a Colombia, Argentina, y ver como los chamaquitos de allá, que tal vez, tú sabes, no nos ven tan a menudo, y han escuchado toda la música que uno ha hecho, y ver el impacto que tienen estas canciones que yo he hecho y música que yo he trabajado ya con la trayectoria que llevaba, y ver que gracias a eso ellos pueden ahora hacer este tipo de música o lo inspiró a hacer este tipo de música. Y sé que ahí yo sentí otra presión también, porque yo digo, yo no puedo sacar una charrería así cualquiera porque este chamaquito me va a escuchar, y si yo no estoy dando lo mejor de mí, entonces ¿qué estoy haciendo acá? Yo creo que esa es la mentalidad con la que yo, ¿sabes? Si la tenía, subió como que a un nivel más alto y, ¿sabes? Eso me ayuda 100%, pues estoy haciendo un buen trabajo, pero ya lo estoy viendo de un punto de qué estoy dejando para que la gente pueda escuchar o hasta dónde puedo llevar esto para que el próximo la coja de aquí y la lleve, ¿sabes?, más allá. Y poder, tú sabes, continuar mi vida de esa manera. Yo creo que también mudarme a Estados Unidos, yo creo que también fue un momento donde lo que te hablé anteriormente de tal vez no estar haciendo música que los que estaban en Puerto Rico querían hacer o querían escuchar, y empezar a explorar, ir a trabajar con otros artistas, meterme en otros cuartos, otras sesiones, pero poder decir que yo voy a crecer como productor y dar aún más de lo que he podido dar, y de ahí empezar como que esa próxima etapa de mi carrera, de empezar a trabajar con José, con Balvin, trabajar con Benito, empezar a poder trabajar en sesiones ya fuera de lo que la gente me tenía en una caja, de que tengo un producto que solamente sabe hacer reggaetón, que no puede hacer ningún otro tipo de música, y poder meterme a trabajar y trabajar con Selena Gomez, y trabajar con Justin, y trabajar con Maroon 5, y poder decir, tú sabes, que con gente que escuchan este tipo de música a diario, poder entrar a un cuarto de eso y poder, tú sabes, dar algo diferente que ellos digan, wow, esto es bueno. Yo creo que eso para mí era un goal que siempre tenía. Yo sé que siempre por mucho rato yo lo pensaba, yo, ya, lo que pensará de Timbaland cuando escucha mi música o cosas así, dirán que la calidad es menos,
como no es tan bueno como lo que ellos están haciendo, like, cómo nos verán a nosotros. Y era algo que me impulsaba a mí también a querer, tú sabes, elevar la calidad de mi música, de lo que estoy haciendo, de lo que puedo traer para que se escuche diferente. Y yo creo que me ayudó bastante. Es un riesgo de tal vez, ¿sabes? No todo el mundo va a aceptar que tú inventes tanto con sus canciones o lo que sea, pero he tenido la oportunidad de trabajar con artistas increíbles que me dan ese break de hacer mis loqueras y poder crear algo diferente que ahora nos abre una puerta diferente, o okay, que ahora podemos hacer este tipo de estilo porque nos salió con esto. O sea, otra vez, como que si tengo esa bendición de poder toparme con artistas así que me dan el break. Todo lo mío viene de parte de mi mamá y la familia de mami. Mi mamá es dominicana y tiene tres hermanos y tiene tres hermanas, o era como una familia bastante grande. Y es súper cool porque yo me doy cuenta de esas cosas ahora que ya estoy grande, pero siempre que me dejaban en casa de una tía, era un tipo de música. A ella le gustaban las baladas, le gustaba escuchar al Buki, a Marco Antonio Solís. De momento escuchaba a Selena un poco, pero después me dejaban en casa de mi otra tía y era Maná todo el día. Entonces después mami le gustaba escuchar a Laura Pausini y cosas así. Después iba a ponerme otra tía y era Juan Luis Guerra. Pero mis tíos pues ya vienen del merengue y la bachata. So, ellos tenían su grupo de seguro cuando estaban chamaquitos. Tocan güira, tocan de todo. So, yo siento que el gusto por la música y eso viene de parte de ellos. Mi mamá se pasa cantando todo el día desde que yo tengo memoria. En mi casa siempre hay música. Desde que tú te levantas hay música todo el día. Así que tenemos música de fondo para todo lo que estamos haciendo durante el día. O sea, yo creo que yo crecí con eso, con ese gusto de necesitar escuchar algo, de poder escuchar algo para que me ponga en buena, tú sabes, en un buen ambiente, en buena vibra por el resto del día. Y, o sea, nadie lo hizo profesionalmente nunca hasta que, pues, se me da a mí. Pero yo siento que mucho de lo que pues, logré hacer se lo debo a que, ¿sabes? De chiquito estoy escuchando diferentes estilos que tal vez no era lo que me gustaba a mí cuando estaba pequeño, pero ahora lo escucho y lo aprecio y ayudaron a encontrarme y poder sentarme más adelante con Ricardo Montaner y saber qué hacer y poder hablar con él. Eso es como que es una experiencia bien cool mirarlo desde ahora a atrás, pero 100% viene del lado de mami. Y yo sé que mami nunca al principio entendió exactamente qué era lo que yo quería hacer, para que yo quería una computadora para instalar un programa que se llama Fruity Loop para poder hacer reggaetón. Como que yo sé que ella no procesaba eso completamente, pero sabía que tenía una pasión por eso, como que quería hacerlo, me hacía feliz. So, yo creo que para ella eso era lo suficiente. Después de que, o sea, uno siguiera haciendo las cosas como se supone. Yo no pensé, no te puedo decir que desde chamaquito mi sueño era hacer música, eso no es verdad. Yo pues me gustaba dibujar cuando estaba chiquito. So, por un momento, o sea, mi mamá pensaba que iba a terminar haciendo alguna profesión con dibujo, arquitecto o algo así. Y pues era algo que me gustaba en sí. Y después de ahí, como que tú sabes, uno sigue creciendo, uno se sigue encontrando. Después el baloncesto era lo que me encantaba. Y era lo que quería hacer, pero tú sabes, es algo que es un proceso totalmente diferente, que pues por lo menos para mí se quedó con esa pasión que me encanta jugarlo, verlo, lo que sea. Pero ya de tenerlo como profesión ya era otra cosa. Todavía está esa búsqueda de qué día te voy a terminar haciendo. Y yo creo que ya cuando uno entra en intermedia, yo creo que ahí es que yo empiezo, o sea, mi pasión por el gusto, ¿sabes? Musical de diferentes géneros. Me gustaba el rap y el reggae que se estaba escuchando, tú sabes, en la escuela, pues en casa yo no podía escucharlo, mami no me dejaba escuchar nada de eso, pues ya mi mamá estaba full en la iglesia. So, me encantaba el rock también, que era otra cosa que no podía escuchar en casa, pero, sabes, como que seguía teniendo este clash de diferentes influencias y a la misma vez lo que llevo escuchando desde chamaquito. Y yo creo que todo ese, o sea, revolú de ideas y cosas es lo que empieza, tú sabes, a crear esa pasión conmigo. Pero cuando encuentro que ya es algo que yo quiero hacer
¿sabes? No solamente ser fanático de escucharlo, pero de querer hacerlo. Es en la iglesia, donde conozco a José de la Cruz, a Nelly, el hermano secreta, y a su familia, a Obed el arquitecto, otro productor, Isaíla, y todo el corillito de nosotros. Eso era lo que queríamos hacer, queríamos escuchar reggaetón. José tocaba en la iglesia la batería. Y yo soy el mayor en casa, somos yo y mi hermano, y pues mi hermanita que vino más adelante. Pero pues no tenía, tú sabes, ese hermano mayor que yo quiero hacer lo mismo que él o lo que sea. Y para mí fue Josía, como que eso era lo que yo quería hacer, todo, cualquier cosa que estuviese haciendo Josía era lo que yo quería hacer, era lo más cool para mí. Y pues verlos a ellos, tener el grupito, teníamos un grupito en la iglesia, y yo vi que esa era mi entrada, poder hacer música, eso, teníamos un grupito rapeando en la iglesia, y entre él y Jovel, como que fueron los que empezaron a hacer la música. De ahí, ¿sabes? Yo era más chiquito, o sea, yo lo veía, después lo vi que empezó a hacer música fuera de la iglesia, y ya empezó a trabajar con personas que después entendí quiénes eran los Looney Tunes, quién era DJ Blast y todo eso. Pero pues ese tiempo de práctica para mí fue lo más increíble, porque yo no sabía que la música me iba a encantar. Pero el tener el Fruity ese, instalarlo en una computadora que le rogué a mami que me comprara, y mami no sabía para qué diadre, pero me la compró. Y sentarme y ver que yo puedo crear lo que me dé la gana, tú sabes, de mi mente. Yo creo que todavía es como una decisión que me acuerdo hoy en día. Es como que realizar que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. So, yo creo que ese momento, ese crecimiento de hacerlo en la iglesia con gente que tú sabes que te gustaba crear y me ayudaban, y de ahí pasar y Josía te llevarme para el estudio de vez en cuando, verlo como él lo hacía. Y yo lo que quería era absorber toda la información que podía hasta que se me diera el break, pues gracias a Dios, más adelante con práctica y escuchando todos los CD, yendo atrás. Ok, los Looney Tunes son ellos cuando empezaron, que eran lo que hacían. Y escuchar los pilares del género y tratar de amaestrar y instruirme lo más posible en lo que es hacer reggaetón y tratar de encontrarme yo mismo dentro de eso. No importa de dónde seamos en el planeta, de cuál sea nuestra raza, cuál sea, ¿sabes?, nuestro país, nuestra cultura. Música nos une a todo, es lo que todo el mundo escucha, es lo que tú necesitas para inspirarte, para poder mejorar tu día, para poder sentirte, poder desahogarte porque sucedió algo, tú sabes, malo o triste, o tú sabes, querer desaparecerte y perderte y disfrutar y tener esa música de fondo. Yo creo que es lo que nos hace a nosotros, ¿sabes?, continuar viviendo, que nos deja expresarnos. Tú escuchas lo que a ti te gusta y no necesariamente lo que a mí me gusta. Nos podemos como que, ¿sabes?, expresar y la gente nos puede identificar. Ah, ¿a ti te gusta tal cosa? Como que, ok, pues, ¿sabes?, como vibeamos, porque a mí me gusta ese estilo también. O sé entonces cómo te gusta vestir, sé lo que te gusta hacer. O podemos ir a tal lugar porque te gusta ese tipo de música. Yo siento que, ¿sabes?, es nuestro soundtrack para el tiempo que tenemos en esta tierra. Eso es lo que vamos a tener desde pequeño hasta el día que nos vayamos. Y por eso nosotros escuchamos música y ¿sabes?, yo por lo menos yo escucho música que escuchaba tiempo atrás y yo me dan hasta el olor de donde yo estaba o cómo se sentía, o me transporto a diferentes lugares solamente por escuchar una canción. So, como que para mí es algo fundamental de la vida de nosotros como seres humanos. Así como necesitamos aire, necesitamos alimento, necesitamos nuestro hogar, necesitamos música también. Es una forma de expresión para todo el mundo, pero yo siento que para mí es una parte bien importante porque me encontré mi propósito, como quien dice, ¿sabes?, en la vida. Yo creo que es algo bien difícil que pasamos todos los seres humanos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a dejar, qué es lo que nos apasiona y si vamos a poder hacerlo, como tú sabes, por toda la vida. Y pues para mí fue bien, ¿sabes?, increíble que lo pude conseguir a tan, ¿sabes?, temprana edad, 15 años. Se me da poder empezar a trabajar en esto. Anterior a eso, poder practicar y encontrar y tener tantas influencias. Yo siento que crecer en Puerto Rico es súper cool porque tenemos tanta variedad de música, de lo natal de nuestro país hasta lo que viene de afuera.
lo que se estaba creando en ese momento, que, ¿sabes? El underground y el reggaetón. So, poder encontrarme a mí mismo dentro de eso y ¿sabes? Encontrar mi pasión en la música es algo bien, bien importante para mí. Y es lo que yo siento que me ha ayudado a estar aquí hasta hoy en día, la forma de poder expresar lo que soy y encontrarme y seguir reinventándome y creciendo, y todo vuelve a música.